por los dolores que sufriste cuando un clavo traspasó tu mano izquierda, te pedimos que perdone los pecados que de tu vida has cometido con su mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De la celebración en una misa, los 9 meses que duró en el vientre de nuestro Señor Jesucristo, habla de los apóstoles, habla de los foros, habla de los evangelios, ¿verdad? Entonces ya a cada uno, cuando yo termine, ustedes me van a responder amén, pero enseguida vamos a hacer una oración que se llama oración comunitaria. Esa oración, ustedes van a decir una petición por Luis Gabriel,
y ya enseguida yo les digo lo que sí, ¿sí? Entonces yo empiezo, hermana buena de las 12 verdades, decime la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime los cuatro banquetes, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime las cinco, ¿vale? Las cinco llagas, los cuatro evangelios, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime los seis candelabros, las cinco llagas, los cuatro evangelios, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime las siete palabras, los seis candelabros, las cinco llagas, los cuatro evangelios, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime las siete palabras, los seis candelabros, las cinco llagas, los cuatro evangelios, las tres trinidades, los dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena de las 12 verdades, decime los nueve meses, los ocho coronas, las siete palabras, los seis candelabros, las cinco llagas, los cuatro evangelios, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés y la una, la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena, las 12 verdades, decime los 9, 10. Los 10 mandamientos, los 9 meses, los 8 por las 7 palabras, los 6 candelabros, las 5 llagas, los 4 evangelios, las 3 trinidades, las 2 tablas de Moisés y la 1 en la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena, de las 12 verdades, decime las 11.000 vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, los 8 por las 7 palabras, los 6 candelabros, las 5 llagas, los 4 evangelios, las 3 trinidades, las 2 tablas de Moisés y la 1 en la casa de Jerusalén, donde vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Hermana buena, de las 12 verdades, decime Reina de todos los santos, reina de
Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Perdónalo, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Escúchalo, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de su alma. Papá, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las suplicaciones de una que se detiene de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, su eterno descanso. Dios caballero de la verdad. Que descanse paz. Así sea. Hacia ti, morada santa. Vane, vente, hija. Los de afuera no quieren, no van a participar. Sofía Rosa, ¿no van a participar? Tengo una petición. Los que están afuera, no les sé que se pongan ahí decididos de con ellos de la mano. Se lo entregué, se lo entrego feliz, así como
aquí, todo este amor y todas las enseñanzas que Él me dio, y que me guíe, que no me abandone. Te lo pedimos, Señor. Porque fueron niños muy especiales para mí, todos han sido, pero ellos fueron más. Y yo le doy gracias a Dios de que me tomaron en cuenta para estar aquí en este momento tan doloroso para mí. Y así como lo recibimos con este amor, así se lo entregamos a Dios, y que descanse en paz y que nos vea feliz a todos. Te lo pedimos, Señor. Y a todas las personas que estamos viviendo su pérdida, nos dé mucha fuerza. Te lo pedimos, Señor. Yo pido para Gaby, que es mi sobrino, lo quiero mucho, lo amo. Y le pido a Dios que nos dé fortaleza a todos y que esté en un buen lugar, que Dios lo tenga en su santa gloria. Que nos dé fortaleza y que siempre va a estar en nuestros corazones, para que Él siempre esté vivo con nosotros. Lo pedimos, Señor. Bueno, yo como vecina de Él, que conviví con Él en la Navidad, Año Nuevo, también que mi hijo se iba a las rodadas con Él de Edwin, siempre lo vamos a tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Y pido, Gaby, que donde quiera que estés, le mandes mucha fortaleza a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Y eres un ángel y siempre vas a estar con ellos, los vas a guiar por buen camino. Y nunca vas a dejar a tus papás ni a tu hermana, que te ocupan mucho. Donde quiera que anden, acompáñalos por buen camino y guíalos. Y ponen las palabras para que les des fuerza a ellos y fortaleza, tanto como a todos los que estamos aquí. Me permita que nos siga dando la luz que quiero mostrar, esa felicidad, esas ganas, esta posibilidad de cuidarnos y de siempre mostrarnos lo mejor, y que seamos un movimiento y que a pesar de todo sigamos unidos. Que esté siendo igual de feliz como era aquí, que nos manda ocurrencias como las de él, y que nos bendiga siempre, que nos deje llegar con bien. Te lo pedimos, Señor. Se le manda mucho gracias a su papá, a su familia, a sus tías, para su vida adelante, con un gran amigo, que se es muy feliz, con él, y su. Te lo pedimos, Señor. A mí no me queda más que agradecerle a Dios y a por su amistad y por permitirnos pasar un poquito de nuestra vida con una persona tan Te lo pedimos, Señor. Siempre, cada vez que salimos nosotros, nos va a esperar y hoy es el que nos va a y que nos cuide. Te lo pedimos, Señor. Desde el cielo cuide de su familia,
todo lo que nos enseñó. Gracias por acompañarnos en las rutas, enseñándonos muchas cosas. Que nos cuide desde arriba, que nos acompañe en las rutas. Te voy a ir en la mochila conmigo, pero ahí nos cuida. Dale fortaleza a tu familia. Vas a seguir orando con nosotros. Que le mande muchas bendiciones a cada uno de sus familiares. Y decirle pues que gracias por él, es que estoy aquí en este motoclub. Te lo pedimos, Señor. Pido a Dios que a David le tenga un buen lugar, que le dé mucha fortuna a su familia. Saber que sus amigos siempre lo quisimos, siempre fue muy positivo en el grupo. Y a pesar de que siempre se iba hasta atrás, siempre lo esperábamos, y ahora nos va a tener que esperar a nosotros. Que siempre nos acompañen en la ruta, y nos cuide desde arriba. Te lo pedimos, Señor. Yo, pues, no tengo muchas cosas que decir, pero le doy gracias por recibirme a bien chido cuando empecé a trabajar de repartidor con él en Abambi. Enseñarme cómo ser repartidor. Y que siempre nos cuida a todos y nunca se olvide de nosotros, porque nosotros no nos vamos a olvidar de él. Y él va a ir siempre con nosotros. Te lo pedimos, Señor. Que le dé mucha fuerza a todos sus familiares y que nunca nos deje solos. Te lo pedimos, Señor. Yo pido junto con él y con la Virgen del Motociclista, con Dios también, que siempre nos acompañen en todas las rutas, donde sea que vayamos, y gracias por todas las enseñanzas que nos dejó. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero agradecerle por todo el tiempo que tuvo con nosotros, que nos hizo reír, las enseñanzas y las regañadas que nos daba, y que sepa que siempre voy a estar con su mamá, con Angie, con su papá, y siempre me voy a quedar junto con él. Yo quisiera poner un encuentro a su luz, y donde quiera que lo tenga Dios, que lo permita seguir brillando. Te lo pedimos, Señor. Es difícil, pero le pido a Dios que le dé su eterno descanso y nos dé a nosotros mucha fortaleza para seguirle. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos enseñó, por siempre estar conmigo. Yo siempre me quise como quiero a mis hermanos, a todos mis primos, a toda la familia, que nos va a hacer mucho daño todos los momentos y que lo vamos a extrañar, pero también sabemos que va a estar siempre con nosotros dentro de nosotros mismos. Y que vamos a ser fuertes por eso. Te lo pedimos, Señor. Es difícil, es cierto, pero él sabe que lo queremos mucho y que nos va a hacer mucha falta. Le pido a Dios que le dé fuerza para que él nos siga guiando, tanto a mis compañeros, a todos nosotros en la familia, y en especial a sus padres y a su hermano. Te lo pedimos, Señor. Pues primeramente, muy difícil para mí decir esto, pero le quiero pedir a Dios que me dé toda la alegría que Él siempre ha hecho en mí. Que a pesar de momentos tristes, momentos feos, siempre está feliz. Quiero pedirle a Dios que Él me pueda transmitir esa energía tan, tan bonita y tan feliz que siempre lo ha llenado. Y que nos cuide a todos, nos cuide a la familia, nos cuide principalmente a su papá y su hermana, que ojalá que esté descansando en paz y en un lugar que donde esté haciendo su descanso eterno. Y pido también que me cuide principalmente a toda la familia,
que nos quite de malas vibras, porque Él siempre ha sido así, que siempre trae buena vibra a esta familia, y ojalá esa buena vibra quede en nosotros para siempre. Te lo pedimos, Quiero agradecerle por todo el amor que nos dio a todos y feliz que nos quedamos con todos los recuerdos y las cosas bonitas que nos enseñó. Te lo pedimos, Señor. Padre, yo te voy a pedir por la familia de Gabriel y por toda su familia, de su mamá, de parte de su papá. Que les des, Padre, mucha fortaleza. Sé que veo que lo que las peticiones que te han hecho, veo que era un muchacho que se cerró buena semilla, se portó bien. Dicen que nosotros no nos vamos derechito al cielo. Si hay cosas que hicimos aquí en la tierra, no enmendamos, no hay tiempo, todo lo que nos está bien. Y pues nosotros nos vamos derechito a un purgatorio, es un lugar donde nosotros nos purificamos para poder ir con Dios. Por eso dicen que nosotros debemos de pedir por las ánimas benditas, porque ellos están esperando que nosotros pidamos por ellos para que pronto puedan salir y ir a gozar de la gloria que Dios nos tiene que prometer. Entonces yo te pido, Padre, que les des mucha fortaleza, sobre todo a su papá, a su hermanita, por esta gran pérdida de su familia, que veo que les transmitía esa alegría, ¿no? Esa alegría, ese positivismo que debemos de tener las personas al estar aquí en esta tierra, bajas y subidas que tenemos, y que para que pronto pueda gozar, ¿verdad?, de cumplir contigo. Por eso tienen que estar pidiendo por él en la misa, para que pronto él pueda salir si está en el purgatorio. Pronto para que sería un error que yo les dijera que él se fue al cielo por el accidente que tuvo. Ojalá que sí esté, ¿verdad? Te lo pedimos, Señor. Hacemos la oración que el Señor Jesucristo nos dejó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús nuestro, perdónale sus pecados, líbralo del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, si por tu próxima sangre haber redimido, que le perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Así como están, se toman de las manos. Yo voy a hacer una oración donde yo termino, enseguida hago una bendición que se le llama bendición de encantamiento, por si hay algo malo, se vaya. Y enseguida les voy a decir lo que tienen que hacer con los Jesús de las coronas. Y vamos a terminar con un caso, ¿sí? Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en la cruz para salvar a todos los hombres, te pedimos que libres a tu siervo Luis Gabriel de sus pecados, para que pueda gozar de tu gloria entre tus santos y elegidos, y nosotros aceptar por amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra, para poder gozar en el cielo los frutos de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, su eterno descanso. Lucha para el eterno. Que descanse en paz. Que nuestro hermano Luis Gabriel y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Ahora sí nos soltamos. Voy a hacer la bendición de encantamiento, enseguida nos cocinamos y ya empezamos a cantar, ¿sí?
se mueve. Por la señal de la Santa Cruz.
¿Me terminas, hija? Luisito, ¿te lo tocas, la foto? Pásamelo, ¿no? Ah, lo van a dar, ¿no? Ah, bueno.